Qué tarde es. Gracias por la cerveza. No hay de qué. Buscaré un hotel. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Buscas hotel? Sí. Solo tienes que pedírmelo. ¿De qué estás hablando? Joder. Tres jarras de cerveza y sigues sin pedirlo. ¿Pedirte? Estoy aquí porque necesitabas un refugio. Alto, alto. Va, yo no... pídelo. Claro que quieres, amigo. Corta el rollo y ve al grano. ¿No te sería incómodo? ¿Es incómodo pedirlo? ¿Puedo quedarme en tu casa? Claro. Gracias. Pero antes tienes que hacerme un favor. Sí, el que quieras. Golpéame lo más fuerte que puedas. ¿Cómo? Te he pedido que me golpees lo más fuerte que puedas. Creo que es conveniente que os hable un poco de Tyler Durden. Tyler era un noctámbulo. Mientras los demás dormíamos, él trabajaba. Uno de sus trabajos por horas era el de proyeccionista. Una película normal no va en una sola bobina, se distribuye en unas cuantas. Tiene que haber una persona en la cabina de proyección para pasar de un proyector a otro justo cuando acabe una bobina y comience la siguiente. Si os fijáis, observaréis unas manchas en la parte superior derecha de la pantalla. En la industria los denominamos topos. Ese pitido es el aviso para el cambio. Cambio el proyector, la película sigue rodando y nadie del público se ha enterado absolutamente de nada. ¿Quién iba a querer esta mierda de trabajo? Sencillamente porque le ofrece otras oportunidades. Como lo de informar fotogramas o pornografía en películas extras. Y cuando el presumido gatito y el perro valiente con sus voces de famosos coinciden por primera vez en la tercera bobina, os daréis cuenta en un destello de la contribución de Tyler a la película. Nadie sabe lo que han visto, pero lo han visto. Una suntuosa y enorme polla. Ni el mejor detective descubriría el trabajito. Tyler también trabajaba en ocasiones como camarero en los banquetes del lujoso hotel Presma. Era el terrorista más activo de la industria del catering. ¿Quieres dejar de mirarme? No puedo hacerlo si miras. Además de aderezar la sopa de langosta, escupía en el merengue, estornudaba en las endivias al vapor, y en cuanto a la sopa de champiñones, bueno... No te cortes, díselo. Imaginaoslo. ¿Qué quieres, que te pegue sin más? Vamos, hazme ese favor. ¿Por qué? No sé por qué. Nunca me he peleado, ¿y tú? No, pero creo que es divertido. No, no lo es. ¿Cómo vas a conocerte si nunca te has peleado? No quiero morir sin tener cicatrices. Vamos, golpéame antes de que me raje. Dios, esto es una locura. Vamos, vuélvete loco, pégame un piño. No estoy seguro de esto. Yo tampoco, pero ¿a quién le importa? No nos ve nadie. ¿Qué más da? Vamos, golpéame. Espera, no seas loco, ¿de verdad quieres que te golpee? Eso es. ¿Dónde? ¿En la cara? Sorpréndeme. Todo esto es una verdadera estupidez. ¡Serás cabrón!